¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Aquí estamos de nuevo para iniciar una nueva revisión, otro resumen semanal de noticias a través de Enfoque Digital Vallenar. Vamos a conocer titulares para la edición de esta semana. Estamos viviendo el mes del adulto mayor con distintas actividades. Desde la localidad del Tránsito le vamos a contar acerca de un encuentro comunal de la gente mayor que se realizó en esa comuna. También vamos a abordar un tema que tiene que ver con la seguridad con respecto a las redes sociales. Una importante charla que entregó la Policía de Investigaciones a los padres y apoderados del Liceo José Santos Osa acá en la ciudad de Vallenar. Y en el Hospital Provincial, un operativo urológico con especialistas marcó también la pauta informativa en temas de salud. Y también las manifestaciones que han realizado integrantes del Sindicato de Trabajadores de CAP Minería respecto del despido de trabajadores. El detalle de las informaciones para la presente edición. Ya volvemos. Ven y disfruta de una nueva sensación gastronómica en Vallenar. Music Chef Sanduchería, un nuevo lugar de encuentro en la ciudad. Hamburguesas doble de 200 gramos, hamburguesas vegetarianas, churrascos, papas con huevos, papas con salsa de queso cheddar. Music Chef Sanduchería, en Brasil 636, teléfono 512-615649. Atención de lunes a sábado de 10:30 a 22 horas. Music Chef Sanduchería. Con la participación de padres, apoderados, profesores, estudiantes, a partir de julio, el nuevo Servicio Local de Educación Pública Huasco se hace cargo de los jardines, escuelas y liceos municipales de las comunas de Freirina, Alto del Carmen, Vallenar y Huasco. El nuevo Servicio Local de Educación nació con el único objetivo de mejorar la calidad de la educación pública, con más recursos, mejores condiciones para directores y profesores, una educación más inclusiva y con más y mejores aprendizajes. Hoy, en la provincia de Huasco, se vive la nueva educación pública. Infórmate más en www.educacionpublica.cl. Bueno, ya entramos en materia entonces para conocer algunas de las informaciones que hemos recopilado en estos días a través de nuestro resumen de Enfoque Digital Vallenar. Le decíamos en la presentación de los titulares que estamos viviendo el mes de la gente grande, el mes del adulto mayor en todo nuestro país. Distintas actividades se han desarrollado en todo el territorio nacional. Acá en nuestra provincia han habido variadas actividades. Una de ellas, un masivo encuentro comunal de adultos mayores, más de 200 personas pertenecientes a los clubes que pertenecen ahí a la comuna de Alto del Carmen, se dieron cita en la localidad de El Tránsito. Una entretenida jornada que brindó espacios para la integración, el esparcimiento, la recreación y la gastronomía típica del valle es la que se desarrolló hace algunos días atrás en la localidad del Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen. Ello a través de la realización del Encuentro Comunal de la Gente Mayor, iniciativa desarrollada por la Oficina Municipal del Adulto Mayor y financiada con recursos propios de la municipalidad local. Al encuentro que se llevó a cabo en la localidad del Tránsito, llegaron representantes de las agrupaciones distribuidas por las distintas localidades de toda la comuna. Más de 200 personas quienes disfrutaron de un encuentro que les proporcionó el espacio para la integración, la participación, la recreación y la gastronomía. Quienes disfrutaron de un gran día y con variadas actividades, competencia de dominó, lota, concurso del mejor plato típico, el Festival de la Voz, Elección de Reina, entre otras interesantes alternativas. El encuentro consideró además la presencia de artistas locales, quienes aportaron con su arte en la realización del acto oficial. Hoy estoy inmensamente feliz por esta actividad, enmarcada por supuesto en el mes de las personas mayores, donde nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos buscando el posicionamiento constante de las personas mayores como protagonistas de la sociedad. Y también, bueno, contarle a toda la comuna que será don Silvio Ávalo,
presidente de la Unión Comunal, quien me va a acompañar en noviembre en Santiago a estar con la primera dama y dar el paso inicial para lo que va a ser las ciudades amigables, que va a ser dirigida por el Servicio Nacional del Adulto Mayor en la región de Atacama. Tenemos un gran número de adultos mayores. Los clubes, que son una cantidad superior a 15 de la comuna, vinieron la mayoría de ellos, en un número superior a 200 adultos mayores, y ha sido una actividad esplendorosa y muy importante para nosotros, porque nuestra comuna tiene una gran cantidad de adultos mayores. Cabe destacar que una de las cosas importantes es lo que señalaba el señor gobernador. Nosotros en la comuna, con fondos propios de la municipalidad, tenemos dos infraestructuras propicias para los adultos mayores. Una es la Casa del Adulto Mayor en la localidad del Tránsito, y la otra es el centro kinésico, exclusivamente para adultos mayores en Alto del Carmen, en el sector de la Junta. Así que con eso nosotros le entregamos un espaldarazo y un apoyo constante a los clubes de adultos mayores de la comuna en todas sus actividades que realizan durante todo el año. Así que nos sentimos muy conformes y muy contentos de participar en esta actividad y entregarles el apoyo que el Consejo y la alcaldesa Carmen Bo ha entregado a los adultos mayores de la comuna. Son las actividades que se están desarrollando en todo el territorio provincial, al igual que en todo el país, con esto de el mes de la gente mayor que se está viviendo en todo el país. Vamos a ir a otro tema, un tema que preocupa, que es necesario poner el acento, la inquietud en las familias. Y tiene que ver con los riesgos, bueno, las ventajas y los riesgos que tienen la utilización de las redes sociales. Hay una charla que entregó la Policía de Investigaciones que ha estado desarrollando durante este año en conjunto con la Gobernación Provincial, que está dirigido a los padres, a los apoderados, a las familias. Una gran cantidad de padres y apoderados se dieron cita en esta actividad. El increíble desarrollo tecnológico ha propiciado el auge de una serie de aplicaciones comunicativas que, si no se usan con cuidado, pueden volverse en contra de nuestros hijos. Uno de los temas que más preocupa a los padres es la sobreexposición de sus hijos a las redes sociales en la adolescencia. El miedo a lo que puede haber al otro lado de la pantalla es impensable para los más jóvenes, a veces demasiado inocentes a la hora de juzgar ciertos comportamientos. Reafirmando la necesidad de poner el tema en las prioridades de nuestra sociedad, relevando además el rol que le cabe en ello a la familia, el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, contando con el apoyo de la Policía de Investigaciones, ha resuelto llevar el tema a los establecimientos educacionales. Y más que con los alumnos, la actividad ha estado orientada a los padres y apoderados. Esta es la segunda actividad de este tipo que se realiza este año. La primera con la comunidad del Liceo Santa Marta y en esta oportunidad con los padres y apoderados del Liceo José Santos Osa en Vallenar. Más de 200 personas escucharon atentamente la reflexión y orientaciones con respecto a esta materia. Nada, agradecer lo que se realizó el día de hoy, este taller a los padres apoderados, dándoles herramientas necesarias para enfrentar las diferentes situaciones que puedan vivir con sus hijos en Internet. En ese sentido, la PDI está bastante preocupada de este hecho y por eso se realizan estas actividades en conjunto con la Gobernación Provincial, a efecto de evitar que los niños puedan tener estos inconvenientes en el uso del Internet. Súper importante la charla que nos han dado, porque a veces uno no tiene idea en qué o cómo están metidos nuestros hijos y así se causan bastantes problemas a causa de mucha delincuencia, así como dieron del bullying, que a veces los niños uno no tiene idea en lo que ellos están metidos. Entonces con eso también a uno le hace ver muchas cosas que como padres y apoderados que tenemos que poner un poquito más de nuestro apoyo para apoyar a nuestros hijos y también fiscalizarlo. Bueno, una interesante iniciativa la que se ha estado desarrollando con los establecimientos educacionales de nuestra provincia. Vamos a hacer una pausa, todavía nos queda algo más de material informativo para compartir con ustedes. Ya volvemos. We'll be right back.
Buses Sol del Huasco S.A. Vallenar, Freirina y Huasco. Con el espíritu de brindar una mejor atención a todos sus usuarios. Pone a su disposición una moderna flota de buses con cómodos asientos reclinables, aire acondicionado y cinturones de seguridad, entregando así una mejor calidad de atención y servicio a nuestra clientela. En Buses Sol de Huasco, hacemos más cómodo y placentero su viaje. Buses Sol de Huasco, evolucionando hacia el futuro. Estamos de regreso para continuar con este resumen semanal de noticias y contarle acerca de una importante actividad que se desarrolló en el Hospital Provincial. Se trata de un operativo urológico infantil entre el Hospital Provincial de Huasco y la Corporación Renal Mater, que marca también un paso hacia adelante en la atención de especialistas para nuestra comunidad. El operativo contempló la intervención de 10 menores entre 1 y 18 años de edad que padecen alguna complicación urológica, permitiendo que con la visita de especialistas médicos desde la capital se puedan intervenir y evitar que los padres deban trasladarse a Santiago con todas las complicaciones que implica trasladarse con pequeños a atenderse por salud. Este es el primer operativo urológico que se realiza en la zona norte de Chile, transformando a la zona en pionera. Esto permite resolver intervenciones de 10 pacientes que estaban en lista de espera hace más de 2 años. Las cirugías que se realizaron son malformaciones genitales complejas en niños y cirugía laparoscópicas para resolver testículo intraabdominal o varicocele, indicaron los especialistas. La iniciativa viene a coronar un trabajo que comenzó en marzo de este año que corresponde a resolución de intervenciones quirúrgicas. Esto se arrastra de muchos años atrás, pues la corporación brinda exámenes urológicos que de otra forma es muy difícil conseguir en otras instituciones. Demuestra así que la alianza público-privada es efectiva y existe la disposición para realizar otro tipo de operativos. Bueno, yo creo que los colegas que hablaron previamente ya algo han dicho. Esto, digamos, hoy día se viene a coronar un trabajo que comenzó en el mes de marzo de este año, lo que corresponde a resolución de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, y aprovecho la ocasión de dar gracias a la Corporación Mater, porque esto no parte de marzo, esto se viene arrastrando de hace muchos años atrás, en el cual esta corporación nos realiza sin costo alguno para el hospital exámenes urológicos que de otra forma nos es muy difícil conseguir en otras instituciones. Esto demuestra una vez más que la alianza público-privada es efectiva y permite, digamos, lo más importante de todo, la resolución de nuestros pacientes de la provincia. La corporación es una corporación sin fines de lucro que tiene 22 años de historia y que está enfocada en prevenir la enfermedad renal crónica. Nosotros tenemos un centro médico en Santiago donde recibimos pacientes de todo Chile, en el fondo. Tenemos casa acogida donde los alojamos. Y otra parte de la corporación bastante importante y que está creciendo muchísimo en los últimos 3 años es la realización de diferentes programas quirúrgicos. Uno de ellos son estos operativos en regiones. Enfocados a no solamente diagnosticar precozmente, sino también dar solución quirúrgica cuando esto sea la aproximación. Bueno, aquí hemos venido al Hospital de Vallenar, en la provincia del Huasco, a operar 10 pacientes de cirugías de alta complejidad. Son pacientes que en otras circunstancias normales podrían ser derivados a hospitales de mayor complejidad, pero que por invitación de los cirujanos locales preferimos resolver aquí, primero porque la resolución es mucho más rápida. Además conseguimos evitar el traslado a los pacientes, son mucho más cómodos para ellos, que esto influye no solo en la resolución, sino también en el postoperatorio. Y finalmente porque también de alguna manera se establece un vínculo y se aumenta la capacidad de resolución de los cirujanos locales, ¿no? Y es un proyecto que tiene impacto en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Bueno, y en otro tema, este tema tiene que ver con los conflictos laborales que se han ido generando en lo que es el seno de uno de los sindicatos de trabajadores de CAP Minería. El despido de trabajadores generó una manifestación que realizaron recientemente en las afueras del frente del edificio central acá en la ciudad de Vallenar. Recientemente, un grupo de dirigentes gremiales se manifestaron en el frente del edificio corporativo de CAP Minería en Vallenar, ello a raíz del despido de trabajadores justo antes de que comienza la negociación colectiva.
Dirigentes de los trabajadores del sindicato número uno de los Colorados han sostenido que estos despidos son injustificados. Esto no se ha terminado, la empresa nos ha llamado a negociar y estamos a días de comenzar nuestro proceso de negociación reglado. ¿Cómo nos ampara la ley? Sin embargo, a días de que los trabajadores cuenten con el fuero pertinente propio de este tipo de negociación, la empresa cae en estos apremios, han señalado los dirigentes. También han sostenido que los trabajadores desvinculados pertenecen casi en un 100% a este gremio, lo que ha afectado a la base y además ha generado temor en los trabajadores. Esta es una práctica que también canceló gente el año 2014. En el antiguo proceso de negociación colectiva, explicaron los dirigentes. Sí, así es, estamos al frente de nuestro edificio corporativo acá en la ciudad de Vallenar para manifestarle a la empresa nuestro enorme descontento por el despido indebido de 9 ya de nuestros trabajadores. Esto partió este día viernes 5 de octubre. Despido de forma totalmente antisindical. Esto es una persecución abierta hacia nuestro sindicato. Es una persecución sin precedentes, ya que la empresa tiene sin duda un temor, que yo no me explico por qué, de negociar de forma arreglada, ya que es la negociación que por ley ampara a los trabajadores de este país. A días de que nuestros trabajadores cuenten con el fuero propio de protección, que va de la mano con estos procesos de negociación, CAP hace estos apremios, estos despidos totalmente arbitrarios desde el día viernes 5 de octubre. Insisto, sin tener una consideración, sin tener piedad con nuestros trabajadores. Hay familia atrás de estos trabajadores, hay trabajadores muy, muy jóvenes aún, que estaban partiendo su vida laboral y su carrera, se podría decir, dentro acá de la faena. Por lo tanto, nos afecta fuertemente esto, nos afecta fuertemente, es una práctica abiertamente antisindical. Esperamos la recapacitación de la empresa, sin duda, esperamos la reintegración, la reincorporación de nuestros trabajadores, ya que estos apremios, estos despidos son totalmente injustificados. Eso es lo que esperamos, una recapacitación por parte de la empresa. Esperamos una reflexión, algo de sensatez, por muy poco que tengan, pero eso es lo que esperamos. Hay 13 trabajadores en total de la empresa que han sido desvinculados en una clara práctica antisindical. Aquí no hay, nadie puede decir otra cosa. Se disfraza con una necesidad de la empresa. ¿Y por qué una clara práctica antisindical? Porque el sindicato en este documento le señala a la empresa de que ellos no van a negociar, se rechaza la oferta de una negociación anticipada y que ellos van a llegar a contar del 1 de noviembre a una negociación reglada. ¿Qué significa una negociación reglada? Que tiene toda la normativa y que inclusive si se rechaza la última oferta puede llegar a una huelga. El historial de la empresa es que en su mayoría de las negociaciones, yo diría que pasa el 95-98%, han llegado a un arreglo en una negociación no reglada y eso ha impedido alguna huelga. La respuesta, lamentablemente, de la empresa, donde en el segundo párrafo lamenta el sistema de votación del sindicato, aquí hay una práctica antisindical, porque el sindicato con su socio en una negociación no reglada, ellos pueden hacer la votación que quieran. Entonces, cuando lo cuestionan y a los pocos días existen 13 despidos, cuando a contar del 20 de octubre todos los trabajadores se mantendrían de ahí en adelante por un tiempo determinado con fuero mientras dure la negociación colectiva y 13 días antes, 14 días antes lo despiden, ¿en qué estamos? No se aduce a un tema económico, no se aduce que estos trabajadores tuvieron un mal comportamiento, que estos trabajadores incumplieron su contrato, que estos trabajadores fallaron, que estos trabajadores llegaron tarde, sino que aquí hay una práctica antisindical y yo creo que la empresa tiene que estar a la altura de lo que significa los tiempos modernos. Estamos en el siglo XXI. Hace 2 meses atrás tuvimos una reunión con todo el mundo empresarial de la minería, más el intendente, más el ministro de minería, Valdo Procuriza, y se comprometieron a trabajar con toda la región de Atacama. Primero, a no desvincular, a preocuparse de los accidentes del trabajo, de las enfermedades profesionales. Y el día de hoy tenemos un accionar y una actitud de la empresa que raya en lo matonesco y raya en lo que significa la dignidad de la clase trabajadora, atemorizando a la gente para que se retire el sindicato, si no también puede ser despedida. Yo llamo y hago un llamado a la empresa que tome conciencia, que aterrice, que vea los tiempos que estamos viviendo, una alta tasa de cesantía aquí. No es que estos 13 trabajadores mañana vayan a ingresar a una empresa porque están recibiendo, no, quedan prácticamente en la calle junto a su familia. Bueno, noticias, el resumen, el compacto de algunas de las principales informaciones que han estado marcando la pauta informativa en los medios locales durante los últimos días. Le vamos a invitar para que en los próximos 7 días nos volvamos a reunir en esta cita con las noticias de la provincia del Huasco. Antes nos quedamos con
las proyecciones meteorológicas para la semana. Muchas gracias por acompañarnos.